Ok, ahora sí. Hubo un pequeño bajón ahí de la señal, pero ya estamos otra vez con todo, ¿eh? Buenos días a todos y todas. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola, Vale, buenos días. Ivonne, buenos días. Buenos días, profe. Gracias. Breve. Rebeca Hernández, buenos días. Ok, buenos días. Ahorita Katy, buenos días. También Vane. Sofía López, buenos días. Buenos días, profe. Gracias. Vamos a ver qué más tengo por acá. Ok, señorita Alexandra, buenos días. Daniela Escobar. Buenos días, profe. Buenos días, hija Casey. Buenos días, profe. Gracias, buenos días. Bueno, Milagro. Buenos días, Milagro. Katy León. Adri Avelar. Buenos días. Buenos días. Nefi. Muy bien, Rebe. Buenos días. Nefi. César Asensio. Buenos días, profe. Buenos días, hijo. Abril. Buenos días, profe. Buenos días, hija. Y ingresando David, pero David no se ha terminado de completar. Ok, bueno. Hola, David, buenos días. Buenos días, profe. Ok, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas todos. Si alguien se me escapó por ahí, creo que de los que me saludaron en el chat, pues, bien, buenos días para todos, todos. Levante por un momento. Levante por un momento. Me dijo mi nombre. Hola, Rebe Hernández, no hay problema, ¿eh? No hay problema. Sí. Buenos días, profe. Buenos días. Muy, muy bien. No hay problema, Rebe, no te preocupes, ¿eh? Yo sé que tú estabas ahí, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver, vamos a iniciar las actividades de este día. Para ello tenemos acá la información de lo que vamos a hacer, de nuestro tema y de las diferentes actividades que vamos a desarrollar, ¿eh? Nuestra clase de hoy se llama la década moderada, ¿eh? Y vamos a ver el tiempo que comprende desde 1844 hasta 1854, 10 años, ¿eh? De ahí el nombre de década moderada. ¿Qué pretendemos? Comprender por la configuración del régimen moderado, cómo se configuró, ¿eh? Y luego pues vamos a interpretar cómo se fueron institucionalizando las diferentes opciones en el Estado liberal. Luego, pues, finalizamos con viendo cuáles son las causas y consecuencias de la crisis del gobierno moderado, ¿eh? Así es que eso es para la primera hora, para esta hora que vamos a trabajar. Y, pues, el contenido socio, bueno, tenemos la agenda para este día. El saludito que ya estuvo. Viene el contenido socioemocional, el objetivo, una pequeña retroalimentación, desarrollo de la clase, preguntas y respuestas y el final, ¿eh? El contenido socioemocional para esta mañana es el folclore, festival folclórico, ¿eh? Todo mundo, pues, hemos visto diferentes actividades donde se presentan bailes folclóricos, ¿eh?
Y el cole es uno de esos lugares donde hemos visto cómo nuestros compañeros hacen gala de las destrezas artísticas en esta área, el baile. Hay muchísimas, muchísimas canciones de esta índole que son sumamente bonitas, no solo por su música, sino que también por la letra, que es bien, bien alegre y bien pictoresca. Nos trae una reseña pues, que inmediatamente despierta nuestra imaginación, nos la echa a volar y pues nos lleva a esos lugares a los que hace referencia. Yo menciono un par de canciones de este género y luego ustedes me ayudan comentando qué es lo que perciben o qué es el concepto o cómo ven el folclore en los festivales folclóricos. Bueno, yo quiero mencionar solo dos de las más populares, como son el carbonero, infaltable en muchos actos culturales, y vamos a ver si me acuerdo de otra, el carbonero, y las cortadoras. Las cortadoras son dos canciones de este género, de este folclore, que son prácticamente infaltables en todos los actos culturales que se llevan a cabo, ya sea oficiales o de cualquier otra índole. ¿Quién más me podría comentar canciones de este género que le parecen muy bonitas y que son dignas de mencionar? ¿Sí me ayuda? Señorita Ivonne, Alexandra. Alessandra es. Alessandra. Alessandra. Ok, muy bien. ¿Me podrías tú ayudar mencionando algunas canciones de este género? Uno que siempre ponía en mi antiguo colegio era El Sombrero Azul. Sí, también. Es un himno, ¿eh? El Sombrero Azul no falta, Siempre ya. Los chicos de las promos siempre lo ponían al final de sus actos. Muy bien, Y bueno, describe muy bien pues parte de nuestra idiosincrasia, Muy bien, muchas gracias, Ivonne. ¿Alguien más? Señorita, alguien que le guste el baile a cambio, que le gusta bailar en varias presentaciones. Bueno, yo los he visto a muchos de ustedes actuando ahí. Ah, sí, Débora, correcto, Esto es infaltable también, el Torito Pinto, Este Torito Pinto es, casi en todos los actos ahí se lleva a cabo, y también en nuestro colegio, pega mucho con los niños chiquitos ahí, pues lo disfrutan, el Torito Pinto. Muy bien, muchas gracias, señorita Débora. ¿Alguien más? ¿Qué otro folclore? Llevamos 2, 3, 4 canciones. Hay un montón. El carbonero. Claro que sí, Adri. El carbonero es otro ícono de nuestra cultura, Preciosa la letra, precioso el ritmo, preciosa la coreografía que se montan con él. Híjole, sí es buena, Esto, el carbonero, ¿quién no conoce el carbonero, Tanto a nivel nacional como internacionales. Buenísimo. Muchas gracias, Adri. Vamos a ver la última. Para dejar una para la tarde, Una más. Una canción folclórica. ¿Se habrán agotado? ¿Ya no hay? Adentro Cujo Tepe, que es otra. Sí. Gracias, César. Esa igual, esa no falta. Híjole, se nos había quedado, sí, Adentro Cujutepec es buenísima también y alegre, jocosa, junto con el Torito Pinto, junto con el Carbonero, junto con las cortadoras, esas no, nunca pasan de moda, sí. Muchas gracias, César. Ok, chicos, muy agradecidos con ustedes por esa
por esa participación. Vamos a ver. La primera parte de hoy de nuestra clase la vamos a enfocar acá, con la década moderada. Repito, 10 años de gobierno, ¿eh? Y esto ocurre tras la caída del general Espartero, ¿eh? Allá en 1843, ¿eh? Y conlleva también a lo que es la proclama de la mayoría de edad de la señorita Isabel II. Recuerden que su padre, el señor Fernando VII, en su testamento la deja como heredera de la corona española, ¿eh? Y que, como apenas, bueno, cuando Fernando muere, Isabel pues apenas tiene 3 años de edad. Y por lo tanto, dentro de ese mismo testamento, también deja como regente a la madre de ella, María Cristina, para que pueda gobernar. Y pues al mismo tiempo hace alusión que cuando Isabel II cumpla la mayoría de edad, pues asumirá el trono. Pues en 1843, Isabel aún no ha cumplido los 18 años, ¿eh? Pero las Cortes deciden adelantarle esa mayoría de edad, ¿eh? Y es así como a Isabel la coronan, le proclaman la mayoría de edad a los 16 años, ¿eh? Y por lo tanto, a los 16 años, Isabel se convierte en reina de España, ¿eh? Dando inicio así a lo que se conoce como el periodo de gobierno moderados, que repito, tiene una duración de 10 años, y luego pues finaliza posteriormente con ¿cómo se llama? Finaliza con una proclama militar, Esa proclama es conocida como así, Vicalvarada, Esta proclama es la que le pone fin a esta década, Veamos entonces un poquito, así rapidito, sobre la vida de nuestra amiga Isabel Segunda, aquí voy a solicitar la ayuda y la colaboración de un voluntario o de una voluntaria, Hágame el favorcito de leer esta pequeña reseña que está aquí de la señorita Isabel Segunda. ¿Quién se anima a leerme acá? Esta parte, el recuadro. ¿Un voluntario para leer? Quiero yo, profe. Perfecto, muchas gracias. La boda de Isabel II se convirtió en un asunto de Estado y comportó intensas negociaciones entre las que intervinieron los partidos políticos y las potencias extranjeras. Los candidatos eran varios: el conde Montemolín, el hijo del pretendiente carlista, que se manifestó dispuesto a acelerar la reconciliación de la familia real, pero no contó con el veto de los liberales; el infante don Enrique de Borbón, que fue rechazado por los moderados, y el conde de Trapani, tío de Isabel II, vetado por los progresistas. Finalmente fue elegido Francisco de Asís, primo de la reina, un candidato apolítico, muy religioso y que no levantó la oposición de ningún partido ni de ninguna potencia extranjera. La oposición más fuerte vino de la propia reina, que acabó aceptándolo a regañadientes,
La boda real se celebró el 10 de octubre de 1846. Isabel II, en 1846, cuando contaba con 16 años de edad y contrajo matrimonio. Abajo, sí. Perfecto. Muchísimas gracias, señorita. Muy agradecido con usted. Vamos a ver, quiero que hagamos este análisis. Mire cómo fue la vida de la señora Isabel. A los 16 años, ella se convierte en reina de España al cumplir la mayoría de edad. Bueno, al adelantarle la mayoría de edad. Pero, pues, obteniendo la mayoría de edad, pues también se casa. En esta época, en este tiempo, los matrimonios eran arreglados. No era por amor, sino que era por conveniencia a las corrientes políticas de ese momento. Y es así como en el matrimonio de Isabel influye mucho, primero, las potencias extranjeras. Segundo, las corrientes ideológicas de España de ese momento, las que están en pugna ahí. Y pues luego, pues, como en tercer lugar, el punto de vista de ella, pero que al final, pues, no se toma en cuenta. Y es así como, pues, esa boda de Isabel entró en varias negociaciones, en donde tuvieron mucho que ver los partidos políticos y, repito, en las potencias extranjeras. Mire usted, solo le salían pretendientes familiares, pero que tenían buenas posiciones políticas y económicas. Uno de los principales aspirantes a convertirse en el esposo de ella no era nada más que el hijo del señor Carlos María Isidro. Carlos María Isidro, recuerdan que era el tío de ella, y es con quien habían estado enfrentados en lo que se conocía como la famosa Primera Guerra Carlista. Este era el conde de Montemolín, Y pues, por las mismas intereses, pues se mostró por ahí un poco flexible a manera de reanudar esa reconciliación entre la familia, la cual se había perdido a raíz de esos enfrentamientos conocidos como la Primera Guerra Carlista y que tenía como finalidad, pues, accesar al trono. Pero luego inmediatamente los liberales se opusieron a esa relación y dijeron que no, que no y que no. Entonces Isabel simple y sencillamente lo desechó. Luego aparece el infante don Enrique de Borbón. Este fue rechazado por la otra parte, por los moderados. Y luego aparece el conde de Trapani, ese es tío de la señorita Isabel, que también fue rechazado por los progresistas. Mire, los tres candidatos eran rechazados por las diferentes corrientes políticas. Luego aparece otro personaje, aparece un primo de Isabel, el señor Francisco de Asís. Este señor era completamente apolítico, no se metía en cosas de política ni nada que ver, muy religioso, y que prácticamente a las potencias extranjeras y a los grupos políticos, pues, les pareció inofensivo, manejable. Por lo tanto, estuvieron de acuerdo que ese era el candidato oficial o el candidato ideal para que se casara con Isabel. Pero a Isabel no lo quería, no le parecía para su esposo, no porque fuera su primo, sino simple y sencillamente porque este señor Francisco de Asís tenía fama de ser
afeminado, de ser gay, ¿eh? Entonces ella no lo quería. Pero al final y al cabo de cuentas, pues lo aceptó. Y el 10 de octubre de 1846, pues Isabel, aparte de obtener la mayoría de edad, pues también contrajo matrimonio, ¿eh? Isabel era tremenda, ¿eh? A su primo y esposo Francisco de Asís lo llamaba la Paquita le decía ella, porque este don Francisco, cuentan las crónicas que inclusive para hacer pipí se acurrucaba, y eso era objeto de burla de su esposa, ¿eh? Dicen que nunca ejercieron los derechos matrimoniales, y pues a raíz de eso, pues Isabel se dio el lujo y la tarea de ponerle los cuernos a su primo Francisco, con quien se le ponía por delante, ¿eh? No respetaba miembros de la Guardia Real, no respetaba a los de la corte, no respetaba a nadie, ¿eh? Ella era un desastre en ese sentido, era ninfómana la pobre mujer. Ok, entonces veamos entonces cómo se configura el régimen moderado, ¿eh? Vamos a ver cuáles son sus características y cómo es que logra llegar al poder y quién es el que está al frente, ¿eh? Así es como vamos a empezar trabajando lo que es la configuración del régimen moderado. Y aquí nuevamente, voy a abusar de ustedes y voy a pedir la colaboración de alguien para que me ayude a leer aquí. Vamos a ver quién es el que asume la presidencia en ese momento, la presidencia del gobierno. ¿Quién me ayuda a esta lectura? Solo uno. Ah, bueno. Muchas gracias por levantar las manos. Es que a veces no tengo la visibilidad, pero ahora sí ya la vi. Diego Constanza, ¿me puedes hacer el favor de leer este texto? Diego, ¿no estás por ahí? Y Daniela Valentina Castillo. ¿Estás por ahí? Sí, muchas gracias, Daniela. ¿Me puedes hacer el favor de leer este primer texto que aparece acá? Ok, profe. Muchas gracias. La configuración del régimen moderado. Las elecciones de 1844 dieron la mayoría a los moderados, que formaron un nuevo gobierno presidido por el general Narváez, quien impulsó una política basada en los principios del liberalismo moderado o doctrinario. Su pretensión era clausurar la etapa revolucionaria y normalizar el funcionamiento. Gracias, profe, que no veo. De las instituciones liberales, creando una legislación básica para estructuras del nuevo Estado. Ese debía sustentarse en el predominio del orden y la autoridad, combinar la reforma política con férreas mediante represivas que pusiesen fin a las expectativas sociales y políticas generadas por la dinámica revolucionaria de la etapa anterior. De este modo, los primeros gobiernos moderados llevaron a cabo una fuerte represión contra los progresistas, cuyos principales líderes optaron por exiliarse. Ok, muchísimas gracias, señorita, muy amable, ¿eh? Vamos, mira qué es lo que pasa acá, así rapidito, ¿eh? Elecciones de 1844. ¿A quiénes le dan el gane a través de esa mayoría de votos? Se la dan a los moderados, ¿Qué pasa con los moderados? Los moderados deciden poner al frente de ese gobierno al general Narváez, ¿eh?
Narváez pues decide impulsar una serie de principios basados en el liberalismo moderno, ¿eh? Mire, la elección del 44 la ganan los moderados, quienes ponen a Narváez, y este decide implementar lo que es el liberalismo moderado, ¿eh? Esta etapa se caracteriza desde un primer momento en que se pretende clausurar las etapas de la revolución anterior, ¿eh? Y, por supuesto, normalizar nuevamente el funcionamiento de las instituciones liberales, ¿eh? Pero estas reformas que Narváez intenta aplicar son un tanto superficiales, ¿eh? Y que prácticamente pues están ahí al margen de todo, ¿eh? Más que todo, este gobierno se caracterizó por implementar una serie de represiones o represalias en contra de los progresistas, ¿eh? En contra de los líderes progresistas, ¿eh? Así que les aplicó una exhaustiva persecución, al grado de que los principales líderes tuvieron que huir de España, ¿eh? Tuvieron que exiliarse en otros pueblos para evitar ser encarcelados, juzgados y, en el peor de los casos, hasta condenados a la muerte. Muchas gracias, señorita, por colaborarnos acá. Mauricio Montrola, ¿estás ahí, Mauricio? Mauricio Monterola. Tampoco. Abril, ¿estás por ahí, Abril? Sí, gracias. Muchas gracias por responder, Abril. ¿Me puedes hacer el favor de ayudarme con la lectura de este texto que tenemos acá, el segundo texto, el segundo párrafo? Sí, papi. Adelante. El régimen asentó sobre el predominio de la burguesía terrateniente, nacida de la fusión entre los antiguos aristócratas que habían aceptado el liberalismo y la nueva burguesía de propietarios rurales. Para estos grupos era necesario consolidar un nuevo orden social, pero asentase las instituciones liberales desde la óptica moderada y las protegiese tanto de la reacción carlista como de la subversión de las clases populares. La corona y gran parte del ejército se convirtieron en los garantes más fieles de un sistema que no dudó en falsear los mecanismos electorales para garantizar el triunfo del partido del gobierno, dejando a los opositores sin otra alternativa que la conspiración como único camino para alcanzar el poder. Perfecto. Muchísimas gracias, señorita Abril. Mira las cosas como son, ¿eh? El señor Narváez y su corriente política denominada los moderados fundamentan sus bases aquí, en lo que es la burguesía terrateniente, ¿eh? En aquellas personas que no son de la clase élite, pero que sí son ricos, ¿eh? Porque son los dueños de grandes extensiones de tierra, o son comerciantes. Entonces, prácticamente esa es la base que conforma este grupo de los moderados, ¿eh? A partir de acá se empiezan a ver la necesidad de que se vayan institucionalizando ciertas medidas de tipo liberal, ¿eh? Que
poco a poco vayan protegiendo lo que son las reacciones de la ideología de los carlistas con el resto de las clases populares. ¿Y quiénes son los principales garantes de esta corriente política? Pues no es nada más que la misma corona, o sea, el reinado, la reina en este momento, Isabel, y con el apoyo de una gran parte del ejército isabelino. Ellos son prácticamente los encargados de garantizar el sistema moderado, y que en ningún momento dudaron cometer fraudes electorales a fin de siempre obtener los triunfos para el partido en el gobierno. Ahora bien, como durante esos 10 años siempre los ganaban los moderados, y no porque el pueblo estuviese completamente de acuerdo con ellos, sino que por la misma corrupción al momento de emitir el voto. Entonces, a la oposición no le quedó otro camino más que buscar la forma de cómo conspirar para poder alcanzar ellos el poder. Entonces, toda esa situación va creando poco a poco una crisis política y social, en donde la violencia se va tornando cada vez más fuerte. Y luego, pues, a raíz de todo este contexto que se está dando, se elabora lo que se conoce como la Constitución de 1845, la cual tiene su base en la Constitución de 1837. Aquí hay ciertas reformas que se retoman para que posteriormente, ya en el 45, se aprueben esas reformas. ¿Y qué es lo que contenía esta Constitución? Pues esa Constitución nada más contenía las ideas principales del moderantismo. ¿Y cuáles eran esas principales ideas? Pues esta de soberanía conjunta entre el rey y las cortes. En otras palabras, los únicos que podían en ese momento tener el control o el poder completo de todo era la corona y las cortes. Ahora bien, como eran únicamente los grupos o la cabeza del gobierno que eran los únicos que podían decidir, entonces la institución que se benefició completamente con ello fueron el Ejecutivo. El Ejecutivo fue ampliando cada vez más su poderío. Y en caso contrario, o en contrapuesta de eso, el Legislativo fue perdiendo muchas de sus atribuciones. Y en ese sentido es que parte de esa institución, el ayuntamiento y los diputados, pues quedaron sometidos bajo el poder de la administración central, que en ese momento estaba en la corona y las cortes. También se tomó la decisión de suspender o de quitar de una vez por todas la milicia nacional. ¿Cuál era esa milicia? ¿Recuerdan ustedes que durante la Primera Guerra Carlista, al momento que se firmó el tratado de finalización de esa guerra, los oficiales de este grupo sublevado, o sea, los carlistas, pasaron a formar parte del Ejército Nacional? Entonces, a ese grupo se le denominó así, Milicia Nacional. Y pues luego
la principal beneficiada de todo esto fue la religión católica, quien fue declarada religión oficial del Estado español, y por esa misma condición el Estado llegó a la conclusión de que se iba a ser responsable del mantenimiento del culto y del clero, de que, en otras palabras, le iban a proporcionar un presupuesto para que pudiese disponer de él para llevar a cabo estas actividades, de sus ceremonias y el mantenimiento de sus obispos. Vamos a ver qué otra cosa resaltamos acá. Bueno, eso es quizás lo más relevante de ahí. Luego, pues, un poquito más adelante, se lleva a cabo un decreto. Ese decreto regula lo que es la libertad de imprenta, y al regular esta libertad de imprenta, lo que hace es suspender por completo el jurado que sancionaba los delitos de opinión. Entonces, como al no existir todo esto, el control absoluto de la imprenta le queda bajo responsabilidad del gobierno. Y es así como, en esa forma, se vuelve más restrictivo esas libertades básicas que en algún momento se habían logrado en la Revolución Liberal. Se crea una ley electoral en el 1846 en la cual se propone o se plantea o se autoriza un sufragio sensitivo muy restringido, Eso significa que no toda la población española puede emitir el voto, sino que está limitada, ¿no?, solo por ciertas características, y solo corresponde emitir el voto a aquellos que tienen la capacidad económica para hacerlo. Y apenas eso incluye el 1% de la población, El resto de esa población son simple y sencillamente expectantes del acontecer político a nivel nacional. Bien. Con todo esto, lo que hace la corona es crear un acuerdo entre la iglesia y la corona, a lo que se le conoce con el nombre de el Concordato de la Santa Sede. ¿Cuál era la finalidad de este concordato? Pues al inicio fue mejorar las relaciones que tenían en ese momento los moderados con la iglesia, pero que poco a poco se fue profundizando, y ya en el 51, cuando se firma ese acuerdo, la finalidad principal de todo es que la Santa Sede o la Iglesia reconoce a Isabel como reina de España, y le brinda absolutamente todo el apoyo a ello, y es ahí, pues, como a partir de ese momento la religión católica se torna la religión oficial de el país, pero claro, todo eso tiene, no es gratis, sino que tiene sus, llamémoslo, su recompensa, y es así como a partir de ese momento, los sectores estatales reconocen a la iglesia como quizás, llamémoslo, la institución encargada de promover lo que es la ideología
moderada, ¿eh? Y la iglesia se encargaría prácticamente de recuperar aquellos valores tradicionales y de los antiguos privilegios de los que gozaba la sociedad española en la época o en la etapa del antiguo régimen. Vamos a ver qué otra cosa. Bueno, ¿cómo se logra institucionalizar ese estado? Así rapidito, para mientras los minutitos que faltan para que nos vayamos a desayunar. Mire lo que pasa, ¿eh? ¿Cuál era la idea principal del moderantismo, eh? Que lo que querían era estructurar un nuevo estado liberal. Este era el objetivo principal. Pero que estuviese siempre bajo los principios de centralismo y uniformidad, ¿eh? Y por supuesto la jerarquización de las instituciones, ¿eh? Esto es con la finalidad de reunir aquellas características del antiguo régimen que habían quedado dispersas y que hoy se pretendían unificar, ¿eh? Para ello, pues, se llevan a cabo una serie de reformas fiscales, ¿eh? Y estas reformas tienen la finalidad de, o la única finalidad de, aumentar los ingresos de la hacienda pública, ¿eh? O sea, en otras palabras, aumentar los impuestos a la población para que aumente el presupuesto de gobierno, ¿eh? Ahora bien, como este sistema de centralización fue impuesto, fue a la fuerza, entonces el Estado se benefició en forma directa con los ingresos que en ese momento se estaban obteniendo, ¿eh? Eso es en la parte de fiscales, con las reformas, ¿eh? Pero luego también se aprobaron una serie de leyes, como por ejemplo el famoso Código Penal, en el cual, pues, estaban recopiladas un conjunto de leyes que también sirvieron para que el Estado pudiese tener el control absoluto de las instituciones, ¿eh? Luego, pues, de esto aquí solo se trata de diferentes leyes. Hay otra que se le llama la ley de la administración local, en donde se tiene también el control completo de las diferentes instituciones, ¿eh? Hay un sistema nacional de instrucción pública. Aquí, pues, se le reconoce a, o mejor dicho, se regula la enseñanza en todos los niveles, ¿eh? Desde la escuela elemental, o sea, la parvularia, la secundaria, que en este momento en España incluye segundo, tercero ciclo y media para nosotros, ¿eh? Incluyendo inclusive la universitaria, ¿eh? Todas esas leyes fueron recabadas o reunidas en lo que se conoce como la ley de Moyano en el 57, ¿eh? Esto fue la primera gran ley de reforma que tuvo España en ese momento, ¿eh? Esto, la ley Moyano en el 1857, ¿eh? También se hicieron otra serie de reformas, como la adopción del sistema de pesos y medidas, ¿eh? En donde se tomó el sistema métrico decimal, ¿eh? También se decide o se toma la decisión de disolver por completo la famosa milicia nacional, ¿eh? Y en sustitución de esa milicia nacional
se construye o se funda otra institución militar que es la que se iba a encargar del control del mantenimiento del orden público y sobre todo en el área rural. Eso es la Guardia Civil en 1844, la cual también fue retomada como modelo para El Salvador para fundar en su momento un cuerpo de seguridad llamado Guardia Nacional. Pero que con los acuerdos de paz de 1992 fue disuelto, fue depurado. Y con esto voy a terminar acá para que nos vayamos a desayunar. Toda esa situación, todas esas reformas provocan que posteriormente ese gobierno moderado entre en crisis, una profunda crisis. La cual pues se viene a agudizar en la etapa de gobierno de un señor llamado Mauricio, de apellido Bravo Murillo, eso fue en el 52. Implementa una serie de reformas que iban en el aspecto de implementar lo que es la parte técnica, la parte, ¿cómo se llama? La formación técnica del Estado. A eso, como fue impuesto, se le conoce con el nombre de dictadura tecnocrática, que poco a poco fue aún más agudizando la crisis en la sociedad. Hasta que llega el momento que en 1854 aparece un pronunciamiento militar, el cual es conocido como la Vicálvarada, y pone fin por completo a los 10 años de gobierno moderados. Preguntas. Hasta ahí. Preguntas. ¿Alguna duda? ¿Alguna curiosidad que les haya surgido de todo esto? ¿Todo bien? ¿Cómo llegan los moderados al poder? ¿Cómo implementan las reformas? ¿Cómo luego esas reformas se convierten en crisis? ¿Y cómo posteriormente esa crisis se agudiza y provoca el pronunciamiento militar de la Vicálvarada y eso pone fin a este periodo de gobiernos conocidos como la década moderada? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Ok, Diego, muchas gracias. Quedémonos hasta acá entonces. Feliz día, nos vemos más tarde y buen provecho en el desayuno. Profe, yo quería hacerle una pregunta. Se supone que ahora es el laboratorio, entonces lo vamos a hacer a la última hora,